Chinos contra malíes. Y ahora es tártaros contra indios. ¿Quién es tártaro? No, pero no es Regicida, ¿eh? Es King of the Hill. Lo que pasa es que el mapa es Fortaleza. Lan es tártaros contra indios. Si llega a tener... Creo que si la partida se alarga, gana Lan. Pues va a tener buen combo Lan ahí. Bueno, vamos al lío. Pasa que si llega a camello... ¡Mallas, tío! ¡Me toca mallas! Oh, no me quiere este juego. ¿Por qué no me dan una con húsares? Ay, pues sí tenemos rey. ¡Corre, gordito, corre! ¿Te imaginas que me matan el gordito para llevarlo? El gordito llega antes. Vamos. Corre, gordito. Mira, corre. Va a llegar antes el otro, ¿eh? Que encima tengo ahí. Ya la controla, fucking Viper. Viper también ha ido con el rey. Mira el rey. Me interesa que gane Viper, de hecho, ¿eh? Ya os lo digo. Lo ideal sería que quede primero en puntuación y que gane Viper. Así que no le voy a molestar. Que gane Viper Doubt o Era. Es lo mejor. Y sí, vamos a hacerle el top score. Hago 300 plumas a lavarderos y... No voy a poder raidear, eso sí, pero bueno, hacemos la hacemos la de eco. De hecho, os digo, si tengo a Kasba al lado o a MBL, voy a ir a por ellos. Esa es la estrategia. O a Capoch incluso. ¿Qué civi tiene? A ver qué civi tiene, a ver si puedo con ellos. No veo que tiene bizantino. Al bizantino me va a costar ganarle. ¿Qué más tienen? La post tiene uno, al uno me le como. Yo creo. ¿Y qué más TV tienen? Capoch y Kasba. Kasba tiene... Esos son persas. Debería ganar también. Pero tengo que tener a uno de esos al lado. Yo creo que tengo a Viper al lado. A Viper le voy a ignorar, ya os lo digo. Porque, como os digo, Viper va atrás y no me importa que tenga... No me importa que esté fuerte. Tengo unos tres solos atrás. Eso siempre sale algo bueno. El mapa se llama Fortaleza. A ver, pensad que este mapa se empieza con más recursos, ¿eh? ¿Dónde quiero hacer el centro urbano? ¿Aquí o ahí? Yo creo que lo quiero hacer aquí, ¿no? Que vamos a hacer el campamento primero. Tengo aquí a Kasba. Qué surprise. Qué paliza. Voy a por Kasba, pero a saco, ¿eh? Mi objetivo es matar a Kasba. Creo que tengo a Viper al lado. Así que eso es bueno. Porque Viper no me va a atacar. Porque a él. Teniendo el centro. Y Viper tiene Kumanos, encima. Espero que me ataque, vaya. Tiene aquí un oro Kasba, eso es bueno. Voy a murallar aquí. Justillo de comida, creo. Estos dos compro 100 de oro. Casi me da peor.
¿Te dije que era Felke? Joder, Viper, chaval. Va a ir volando el cabrón. Con los recursos del centro humano. Vale, tengo aquí a Viper, eso es bueno. Los tres paviles, hostias. Ese home map era de LAN. Vale, me parece que voy a ir bien de comida, ¿eh? Voy a ir un pelín justo de madera, pero puedo comprar 100 de madera. Se va a ir, la era se va. Ok. O sea, ¿qué quería poner? ¿Seriously o sorry? Nada, Viper tiene milicias. Voy a hacerle. Yo creo que le voy a hacer a Lavarderos ariete a Kasba, ¿eh? Creo que quiero matarle. O sea, voy a humillar a saco y le voy a meter ariete a Lavardero. Y le mato. Y si gana, si mato a Kasba, ya me aseguro premio. Porque ya quedo tercero mínimo. Yo voy a ir a por puntos, no voy a ganar. No, no, Viper no me conviene atacarle, pero para nada. Si quiere que gane Viper. Viper no va a venir a por mí. No le interesa venir a por mí. Si te matan el rey pierdes, correcto. Y si está en castillo ya. Uf. A mí me interesa quedar por encima en puntos de Capot. A ver cuántos puntos le saco. A Capot le saco 3 puntos. Y a MBL 2. O sea, a MBL puede quedar primero si yo quedo segundo. Y matar a Kasba. Lo que pasa es que el boom de Kasba va a ser mejor. Como está en castillo con cumanos, porque tiene un montón de recursos, ¿vale? ¿No has visto que ha hecho? Ha conseguido el centro, nada más empezar. Vale, me gustaría hacer la mejora de. La del arado pesado. ¿Cómo se toca el centro? El centro, el que primero llegue y tenga unidades aquí en este área, lo controla. Y da recursos, ¿vale? Voy a sacar un pluma para asustar, pero. No, no, es que vamos. De hecho, el águila auto-scouting. Vete por ahí. ¿Dónde está la pluma? Hola, Marihuesca, ¿qué tal? Quiero coger un bus ahí de piedra, por eso he puesto tantos, ¿eh? No es que quiera hacer un castillo, porque necesitaba un montón de piedras.
A Hera la toca la misma civil de antes y a Capuz también, eh. Por el pluma este que está descubriendo el mundo. ¿Y mi águila por ahí qué? No. O bien dónde tiene el rey el verde. Sobrevivió. ¡Toma! Creo que la ha hecho un Doubt Castle. Tenemos una reliquia ahí, ¿eh? Y las maderas son un asco en este mapa, tío. Vamos a aprovechar que tenemos el bonus maya de que los muros son más baratos. Y boom, 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 con el corazón, boom, boom, boom. Ya tenía prisa, ¿eh? Oh, dos reliquias. Oh, el take them. Vale, no se puede poner en el mismo sitio, por lo visto. Está vacilando eso. Me siento raro con tan pocos centros urbanos. Coge ese oro. Vale, ese oro te es para ti. No, te, no lo tienes. Debería intentar subir ya a castillo imperial, ¿eh? De todas formas.
Vamos a venderla con la madera, subo y ahora ya vamos a subir ya, ¿eh? Pues yo imagino que Cash va a estar subiendo. Bueno, me veo el stand imperial. Bizantinos. Todos mis enemigos han subido ya. Vale, Carlos va a hacer lo de antes, ¿eh? Pero es que seguro, vaya. ¡Ah! ¡Let's go! ¡Le está atacando a Mebel! ¡Esto es buenísimo! Vale. Le voy a atacar yo por el otro lado también. Lo que no sé hacer águilas, entonces. Pues le puedo quitar este oro, ¿eh? Se la puedo liar a los dos con águilas. A ver, ¡espera un momento! Lo está haciendo aposta, Viper. Vamos a ganar aquí. Vámonos, Raspu. Se la ha ganado. ¡Vámonos! Sándwich a Casbah. Casbah está out. Top score, chicos.
Vamos a hacer las tecnologías de antes. Una alquería por ahí. Vamos a romper las granjas, todo, todo, todo. Castillo mío también. Esto también. Va ganando Capoch, sí, pero eso es bueno, que vayan a por Capoch. Da igual. Guardarlo aquí en una torre que si no. Espérate, que yo creo que estará aquí el rey. El rey no ha salido. El rey está ahí. Voy a coger ese oro. ¡Ah, no es un aldeano! ¡Ahí está ahí el rey, el rey! Cast va defeated. Una víctima menos. Yo creo que MB le va a hacer ahora catafractos, eh. Me meten esa isla dentro a ver si veo el rey. Toma ese ejército. Tiene catafracta de élite. Oh, le está atacando a CCM. Esto me viene de lujo. Vamos, vamos. Y si le quitan el centro a Capoch, ya es la leche. Estamos muy bien, gente. Podemos ganar y todo. ¿No la partida? Podemos no. Uf. La partida me da igual ganarla, como hemos dicho. ¡Oh, he visto el rey! He visto el rey, me parece. Me ha parecido verlo. Me gusta esto. La de Capoll le van a echar ahora, yo creo, del centro. Están Viper y él. Viper y Doubt contra él. No creo que tenga ahí. No, está disparando muchas flechas. Me interesa matar a NBL. Esto de a punto, ¿verdad? Y esto también. Y esto.
Uy, va. Voy a llevar estos aldeanos aquí. La partida está yendo perfecta para mí, ¿verdad? Vamos a ver qué hay en el centro. Que si gana Capot, pierdo. Creo. Bueno, tiene pocos puntos. 1, 2, 3. No, todavía gano. Aunque gane Capot ahora, gano. Ah, Mevi la ha perdido. Otro menos. Let's go. ¿Qué, si la tengo yo? What the fuck? Por primera. Tengo un montón de recursos. Los recursos los tendrá alguien cogido, ya imagino. No se ha cogido nadie. Mierda, perdí unos años ahí tontamente, tío. Porque me ha matado los alabarderos. ¿Hacer escorpiones para los elefantos? Dios. Madre mía, cuánto... Tengo un montón de oro. Que es lo que tengo que guardar, en verdad. El cabrón de lado se ha puesto de mi lado. Y le he matado todo, tío. Yo creo que Viper se está divirtiendo con los Kipchaks. Creo que hacer un castillo y voy a poner... Es que tiene un humor... Es que mirar todo lo que tengo, flechazo que te... Por si viene Viper con los Kipchaks, que me van a matar, ¿eh? Y ese no le pongo en el control group.
Vete ahí. Hostia, que Daos tiene los tribuches de esos chetados, eh. No. Ah, capucha, sigue vivo. No me he montado. Pues debería haber contado con él. ¡Qué cabrón, Viper! Viper se está pasando bien, yo creo. Viene mucho elefante otra vez. Eso es un Daos Castle como una casa. Yo me piro. Yo me piro. Para Viper. No voy a regalar puntos tampoco. Yo tengo más puntos que capucha. Thank you.
Tengo muy poquita madera, Lo que pasa es que eso lo puede matar. Eso lo mata Daud, de todas formas. O sea, parece peligroso, pero Daud, con el rango que tiene, lo mata, Tenemos aquí un combo interesante. Pues sí, me he quedado sin oro, tío. Increíble. O sea, ya Viper. Ya Daud le gano. Daud gana Viper. Hostia, ¿es un castillo eso? Oh. A mí me interesa que gane Daud. No, no voy a luchar contra Daud, en verdad, Me interesa hacer daño a Capote, de hecho. Viene a raidear. ¿Tengo algo más abierto? Alguien ha utilizado lo de los reyes, Sí, que he hecho todas las tecnologías. Me creía que era broma o algo. Dios, ahí ha habido un agrazo, Oh, la ha perdido Daud otra vez. Bueno, cae el castillo hoy o qué. ¿A qué perdí el lanzapiedras? ¡Fuck! Yo tirándole ahí con plumas, ¿estoy loco o qué? Que necesito esa piedra, ¿verdad? ¡Hostias! Es que hay ahí una liada que no veas. Es que no, menos mal que no tengo ni visión, no quiero ni asustarme. Madre mía.
Dios. No tengo oro, ¿eh? No sé por qué repara el este. Ah, también. Ya sé por qué lo repara. ¡Hala! ¡Arreglado! De la prueba los guerris con la doble jabalina. Me lo hemos obligado a hacer una torre. Voy a ir aquí al centro ahora, porque va a ir Viper. Es que no me puedo meter ahora mismo. Puto Viper. Claro, Viper se está pasando teta. Ya se irá el cabrón. Es que el puto Viper. No, no sé si se está dando cuenta de lo que está haciendo Viper. Entra, limpia y se pira. Él no quiere. No. Le da igual todo. Le gusta. Él está disfrutando con la partida, dicho. Yo no quiero que acabe esto. Pero un momento. Kovalan, informarnos de momento. Vale, voy a hacer granjas para vender la comida. Porque la madera es finita. Antes yo, ¿a cuántos años me quedo antes? Uf. ¡Hostia puta! ¿Qué cojones es eso? ¡Ay, Dios! Que va a venir ahora. Toma. Este águila está haciendo un montón de daño, ¿eh? Así que
Toma. Me pido. Bueno, le resta un montón. Yo he hecho mi parte de trabajo. Sí, sí, sí. Y yo creo que todos tenemos claro que Viper va a ir más veces. Es que yo no tengo unidades rápidas. Yo no puedo matarlos. Voy a hacer economía y ganan los puntos de economía. Es que es. Entra, mira, esto es, la cojo yo. Intenta venir a CCM, nadie. Me echa Viper, lo coge Daud. Porque Daud echa a Viper. Ahora voy yo y echa Daud. Y así estamos todo el rato. Joder. Que tiene tantos eso que yo creo que se carga un castillo en golpe, ¿eh? Digo, puedo hacer un castillo aquí, pero si hago un castillo me lo rompe. No tengo monjes con redención, no tengo nada. ¿No os acordáis que hace poco jugué una partida con... ¡Hostias! Así, hasta luego. Así ya. ¡Oh! Aprendí un montón de Viper totalmente. Poche es el único que está haciendo ahí cosas, macho. Oh, cómo aguanta. Yo creo que el único que está disfrutando la partida ahora es Viper. Oye, los aldeanos que manda ahí, ¿qué pasa? Viper ha perdido casi todo el eso, ¿eh? A ver si puedo... Bueno, no la jugamos ya, tío. Voy a hacer una serie ahí, ¿eh? Uf.
La serie no va a subir, ¿eh? Yo creo que ganamos ya, ¿eh? Sí, ya está ganado. Bien, bien, Capoch. Gracias por terminar este desastre. Capoch quería terminar esto ya, ha dicho, yo más destruyo el SEO y que sea lo que Dios quiera. Yo no puedo hacer nada con mallas. No, así, si Capot no hace eso, seguimos jugando, ya lo digo. Así que ha sido gracias a Capot. Porque vaya tela. De todas formas, a Capot le he hecho un favor ahí porque hemos matado a Casba y a MBL. Sí, Capot yo creo que ha quedado. Sí, Capot se ha quedado segundo. Jeje, tato. Creo que era, se ha suicidado el solo. Vale, voy a cambiar. Os pongo música sin copyright si queréis. Y le cambio el dispositivo un segundo. Y lo escuchamos todos, así podemos. A ver. ¿Lo escucháis ahora, no? Con águilas, es que los águilas son muy caros, Glenn. Puedo sacarlo, pero ellos tienen usuarios que son gratis.